Muchísimas gracias. Bueno, yo les había prometido más temprano, vamos a seguir hablando de música. Y estoy acá, pero irrumpí, me metí, mejor dicho, nos metimos. Un privilegio para Desayunos Informales estar en pleno ensayo de Los Casal. Voy a acercarme acá a saludar a Juanjo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Gracias por venir, gracias por invitarnos. Toda la mañana nos instalamos acá en Tuja, te usamos el jardín, te interrumpimos el ensayo. Bienvenidos, disfruten de esto, viste qué día divino, además. Invita. Bueno, contanos y ya de paso, invítanos a este show muy especial que se viene de Los Casal y muy especial porque es a beneficio de Fede. Claro, bueno, el sábado 10 de junio estamos en la sala Hugo Balso del Sodre, con después de un año, con Los Casal. Y bueno, vamos a hacer cosas, montones de cosas versionadas nuestras y de otros. Y y además el concierto lo hacemos a beneficio de Fede, la niña de un año y tres meses que padece una mutación en un gen y que necesita, viste, tratarse en el exterior. Entonces nos pareció que había una razón más profunda, además del placer de ir a tocar, compartir con todos ustedes y bueno, pasar la bomba. ¿Con qué se van a encontrar los que vayan a ver el espectáculo? ¿En qué sentido? ¿Qué temas? Tirá algo ahí, no, un adelantito. Lo que te decía antes, vamos a hacer la música de Los Casal, que ya se conoce, que tiene un sello, fusión, cosas acústicas, eléctricas, ¿sabes? Algunas nuevas, otras reversionadas y cosas de algunos otros artistas también. O sea que eso va a estar re bueno. Y sobre todo, tratando de transmitir, ¿viste? Que nosotros nos sentimos como en el living de casa y que es como estar mirando a la banda del otro lado. O sea, eso es lo que más nos gusta, generar esa onda. Como en familia. Yo me voy a aprovechar para conocer un poquito la intimidad de esta banda. Voy a hablar con alguno de los integrantes que están acá, ya que les corté el ensayo. Por ejemplo, Martín. Una banda con tanta trayectoria, más de 20 años, ¿no? Pero en familia, ¿no se complica a veces la posta? ¿Se llevan bien o a veces hay alguna cosita ahí? Bueno, ustedes estuvieron toda la mañana acá y vieron lo que es. Sí, pero no cuenta eso. No, bueno, es tal cual. No, la verdad que, o sea, siempre disfrutamos. Lo bueno que hay mucha confianza y siempre, bueno, estamos juntos, que tiramos todos para el mismo lado y eso es lo más importante. Pero bueno, como todo, siempre hay cosas buenas y cosas malas, pero más positivas que negativas. Así que siempre mejor en familia. ¿Por acá estamos de acuerdo con las declaraciones de Martín? Yo soy el tío Popo. No, esta familia me ha adoptado. Más bien que lo musical es lo que promueve la juntada, pero bueno, algo que hemos repetido muchas veces, ¿no? Lo que significa la fuerza y el apoyo que da y la contención que da la familia para que, bueno, dediquemos nuestra vida a la música. Y Los Casales es un ejemplo. Bueno, y esta banda familiar, voy a saludar a Vitu por acá, que es la dama de la banda. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias. Acá estás la representante femenina. ¿Cómo se portan estos familiares? Bien, la verdad. Bien. En general, bien. No. A veces hay que acomodarlos un poquito, ¿o no? No. A veces, pero... No, bien, son como familia, entonces está. Hay confianza, como decía Martín. Muy bien. Bueno, y tenemos por allá Juancho en la batería. Le vamos a pedir que salude porque es el que está más lejos. Y aparte ya se... Y habla poco. Pará, decilo en el micrófono que hablas poco. No me gusta mucho hablar. Lo dejamos. El tímido, este es el tímido, pero ya está pronto ahí para tocar. Y yo me voy a correr porque ahora los voy a dejar para despedirnos y para cerrar el móvil. Yo le voy a pedir acá a Juanjo, que nos toquen un tema en vivo para Desayunos Informales y ya cerramos el móvil con música. ¿Te parece bien? Dale. Yo ya te despido. Les agradezco a todos y los dejo a usted. Me corro yo y los dejo tocando. Ok, muchas gracias. Los esperamos a todos el sábado 10 por Fede. Vamos a hacer una canción ahora que se llama Sin Tu Valle, un poquito de ensayo, que es de Popo Romano y bien. Para Fede. Y que se vengan todos. Esta vuelta, vamos. Vale la pena, una buena causa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, quedan tocando Los Casal.
sala, les agradecemos realmente sumarse a la causa de Fede González. Le recordamos que Fede González es una niña con una mutación, con un gen, una mutación genética, y su familia no va a parar hasta curarla. Así que ahí les mostramos las diferentes vías de colaboración para ayudarla. Están publicadas también en su cuenta de Instagram, @curemosafede. Así que bueno, si con cualquier ayuda todo suma, se precisa una cantidad importante. Y bueno, estaremos haciendo todo fuerza para que esta niña pueda curarse de esta mutación. Muy bien. Damos vuelta a la página.